El día de hoy vamos a visitar el Museo Virreinal de Zinacantepec. Así que no se lo pierdan, vamos a verlo. Thank you.
Bueno, gente, ahorita estamos en el jardín de la del museo. Este es el pozo. Y nos comenta el vigilante, la persona que nos está apoyando para hacer el recorrido, que hay una historia que en este lugar hace, pues no sé, algunos años, era el pozo de donde extraían agua los monjes franciscanos. Y también se cree que en este lugar se apareció una mujer con un bebé. Una mujer con un sí, bebé, ¿verdad? Una señora con un bebé. Se apareció una señora con un bebé. Una de tantas historias que deben existir en este lugar que bueno, habrá que investigar o habrá que venir para que les cuenten ustedes todo lo que quieren saber. Oigan, les quiero comentar que ya salimos del museo. Vamos a tratar de entrar aquí a la iglesia, a ver si alcanzan a ver. No sé si nos vayan a dejar entrar, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Les recomiendo mucho este lugar. Es un lugar que está prácticamente vacío, está muy cerca de la ciudad de Toluca. Hay cosas muy interesantes que ver y, por supuesto, es gratuito. No se gasta mucho. Además, hay lugares muy buenos por aquí alrededor para ir a comer si es que quieren. Así que muy recomendado, muy bonito y gratis. Bueno, pues ahorita estamos en la puerta de la iglesia, parece ser que está cerrada. Son 3:20 de la tarde y nos comenta un policía que abren después de las 5, entonces vamos a ver si podemos esperar un rato mientras vamos a ver si comemos algo. Bueno, gente, definitivamente nos vamos a tener que ir porque se está nublando mucho. Miren el cielo. Está súper oscuro, entonces vengo manejando desde algo lejos, entonces no queremos exponernos. Nos vemos en el siguiente video, espero les haya gustado este. Y no sé qué voy a hacer, si va a ser un video de comida, de algún lugar, de algún cuadro, no lo sé. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.